Quiero que me enredes en tu pecho, naufragar en tu laguna azul. Hola Yandir, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia sobre tu nuevo álbum Volar. Y quiero ser tu luna, sumergirme en tu locura. Quiero siempre ser tú nunca y tú tal vez. Yandir, Volar es un disco que muestra una faceta completamente tuya como cantautor. ¿Qué tipo de canciones y de qué género vamos a encontrar en Volar? Bueno, Volar es un disco, como decís vos, con un concepto diferente de lo que he venido haciendo en estos últimos 3 años. Es un disco que contiene unas canciones de amor, la mayoría. Hay canciones también de contexto social, dentro de un concepto musical armónico y melódico, por decirlo así, un poco más orgánico que el primer disco, y que está centrado pues, en la canción de autor y en lo que yo quiero expresar como autor de mis canciones. Pues es un disco que se centra directamente en la poesía, si es que hay algo de poesía en mis canciones, y también en lo que yo quiero decir desde el alma y en el concepto que yo tengo del amor también. ¿Por qué el título Volar? Volar para mí es un título que define esta etapa de Yandir como cantautor, ¿no? Creo que mi primer disco, Héroes de Abril, pues fue muy importante en mi carrera, dada la coyuntura pues, que se vivía en el país y lo importante que se hicieron estas canciones para gran parte de los nicaragüenses, tanto dentro del país como fuera. Pero también quiero que la gente conozca de mí otra faceta y otras cosas sobre las cuales escribo y en las cuales también pongo y intento poner mi arte. Bueno, entonces Volar es ese despegue de la canción social, de la cual me siento muy orgulloso y muy satisfecho también, pero también volar hacia otras geografías musicales, hacia otras trincheras también, que son importantes para mí y que me interesa mucho que la gente conozca esta faceta mía. El pasado 2 de mayo publicaste el primer sencillo promocional de Volar, que se titula Quiero. ¿Cómo fue concebida y qué significa Quiero para vos? Quiero es una canción que abarca muchísimas cosas y es algo raro porque se la hice a una periodista, una muchacha periodista de Managua, con la cual teníamos una relación a distancia en realidad porque nunca logró ser una relación cercana y física, ¿verdad? Y es prácticamente, quiero es el concepto que yo tengo del amor o es lo que yo quisiera hacer para alguien en una relación, lo que yo quiero entregar hacia la otra persona, porque muchas veces siempre pensamos en, cuando estamos con alguien, en cómo queremos que la otra persona sea para nosotros y hasta tratamos de hacerla a nuestra medida, ¿no? Pero quiero es un ejercicio de despojo, es un ejercicio de darse uno. Y decirle a la otra persona, yo quiero ser esto en tu vida, yo quiero significar esto para vos. Entonces es una canción que abarca mucho el concepto que yo tengo de amor. Yandir, ¿cómo ha sido producir y promocionar este nuevo álbum, Volar, en medio de la pandemia de la COVID-19? Ha sido un reto muy grande porque aparte de que yo no tengo financiamiento para mis proyectos, pues yo siempre estoy tratando de ver cómo financio mis proyectos. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que han apoyado económicamente y desde el sentimiento y desde el cariño también este proyecto. Yo lancé hace un mes una campaña de recaudación de fondos para mi disco, en el cual muchas personas se han sumado a apoyar económicamente. Entonces la grabación, la producción, la publicidad del disco, todo está siendo, los gastos están siendo sufragados con donaciones de personas que siguen mi música. Entonces quiero agradecer a estas personas, ¿verdad? A mis Patreons, a las personas que me siguen en Patreon
y mes a mes están aportando también para mis proyectos musicales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues ha sido muy difícil, pues, porque prácticamente en el tiempo de la pandemia, lo que yo gano tocando en bares y en restaurantes en Guatemala es prácticamente lo que me sirve a mí para subsistir en Guatemala, ¿verdad? Entonces no tengo, digamos, un grueso económico como para decir voy a ocupar este dinero para invertirlo en un disco, para hacer un video. En ese sentido han habido muchas personas que me han apoyado, pues desde los músicos maravillosos con los que estoy grabando, tengo la suerte de que son mis amigos, y pues me han echado la mano, pues cobrándome un poquito menos, dando de su tiempo también, poniéndole todo el empeño, el cariño a las grabaciones, y creo que eso también me ha ayudado muchísimo. También el muchacho que ha hecho la producción audiovisual, fotografía, videos, para el primer sencillo y para lo que resta del disco, creo que eso ha influido muchísimo, pues tener amigos que están en la escena y que han estado dispuestos pues a echarme una mano a pesar de la dificultad de la pandemia, hemos salido adelante. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente ante tu nuevo álbum? Hay mucha expectativa, creo yo. Hay también algunas personas que no sé si sea un sentimiento de decepción, porque están acostumbrados a escuchar otras cosas de mí, ¿verdad? Por eso yo siempre trato de repetir y decir que me interesa que la gente conozca todo el bagaje musical, tanto en letra como en música, que yo puedo ofrecer. Creo que hay mucha expectativa también de muchas personas a las cuales también les gusta esta faceta de Yandir como cantautor, y me alegro muchísimo porque ha tenido un recibimiento bastante especial, y pues estoy abriéndome también fronteras, no solo en Nicaragua, sino también aquí en Guatemala y en otros países donde se escucha mucho mi música, como Estados Unidos, como España, como Costa Rica, Guatemala, El Salvador también. Entonces creo que es algo muy especial y de lo cual me siento muy contento. ¿Es difícil ser artista en Centroamérica? Es muy difícil, es un reto. Y pues la verdad es que requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo sacrificio, de derribar muchísimas barreras, no solo económicas, sino también sociales que hemos venido arrastrando, culturales, a lo largo de la poca existencia de Centroamérica como naciones independientes, ¿no? Culturalmente se cree que el músico siempre se va a morir de hambre, pues, o que el músico tiene que regalar su trabajo, o tiene que ir a tocar gratis para mostrarse, como dice la gente, y esas culturas son cosas que tienen que ir desapareciendo, pues, para darle el verdadero sentido, el verdadero valor al arte.